En los combates que se efectuaron para desalojar a los terroristas de la presa hidroeléctrica Cerrón Grande el pasado jueves, resaltó el valor del batallón aerotransportado de paracaidistas, primera unidad del ejército salvadoreño que penetró en la presa y que cerca del mediodía ejercía total control de la situación. Nos encontramos con el comandante del batallón de paracaidistas, mayor Luis Mariano Turcios. Dígame, mayor, ¿cómo fue que requisaron este armamento? Este armamento fue requisado en el momento que nosotros hicimos el desembarco en la presa Cerrón Grande. Este armamento fue recuperado a terroristas que se enfrentaron en el momento del desembarco con nosotros, con nuestro batallón. Y fue así como todas estas armas las tenían los terroristas en el momento que ellos estaban ocupando las posiciones. En el momento del desalojo que nosotros pudimos llegar en el momento oportuno. Mayor, cuénteme, ¿cómo fue la estrategia a seguir para tomarse tan rápidamente o para sacar a los grupos terroristas tan rápidamente de aquí del Cerrón Grande? Sí, se hizo una operación rápida de desembarco por medio de helicópteros. Se mantuvieron dos posiciones para los desembarcos que se iba a hacer y fue así como se desembarcó en el lado norte de la presa y prácticamente se desembarcó encima de los terroristas, porque así fue. Los helicópteros cayeron en las posiciones donde estaban los terroristas, los cuales salieron huyendo. Dígame, mayor, ¿qué tan fuerte fue la resistencia de los terroristas? Resistencia que ellos pusieron fue negativa, porque por informaciones del personal civil que estaba ahí en la presa, el momento que nosotros estábamos desembarcando, ellos empezaron a huir prácticamente, no a desalojar, sino que a huir de las posiciones que ellos habían tomado, inclusive los que habían ya penetrado en alguna parte de las instalaciones de la presa. Dígame, mayor, ¿a qué acredita usted que los terroristas hayan dejado tan valioso armamento ahí en el Cerrón Grande? Bien, el motivo creo que fue de que ellos no pudieron, por la sorpresa que nosotros les causamos a ellos, no pudieron ellos huir con el armamento que tenían. Además, el armamento este era de los muertos que quedaron de los terroristas allí en el lugar, los que se enfrentaron con nuestra unidad. Dígame, mayor, ¿a cuánto ascienden, haciendo un número, las bajas de los terroristas ahí en el Cerrón Grande? Sí, efectivamente, se hizo un rastreo de todo el área y pudimos encontrar 77 cadáveres de terroristas que encontraron allí. Estos cadáveres fueron enterrados en sus lugares para evitar cualquier epidemia de la población civil. Yeah. Dígame, usted como comandante del batallón de paracaidistas, ¿cómo se siente de la respuesta de sus soldados, de la respuesta de su unidad ante este tan brillante ataque al Cerrón Grande? Pues para mí es un orgullo comandar a estos paracaidistas, porque ellos actuaron con una rapidez que yo también me he quedado extrañado, y más que todo el coraje que mi tropa mantiene, la moral de mi tropa, a eso se debe también la rapidez con que pudimos actuar en esta vez. Y para mí significa esta operación que llevé a cabo con mi batallón de paracaidistas, creo que quizá es la operación o nuestra actuación más importante, debido a que hemos rescatado a una instalación que es bien grande en el costo. Además, nos sentimos felices y orgullosos de que no hubo ninguna destrucción a la presa que tanto cuesta, y además que le de importancia para la población o para nuestro país en general. Cuéntame, mayor, ¿cuáles fueron las bajas del batallón de paracaidistas? Eso también es bien importante, que nosotros no tuvimos ninguna baja.
ningún herido, siquiera ningún herido. Todo nuestro batallón ileso, afortunadamente, salimos sin ninguna baja.